Fa una estona el coronavirus, el SARS-CoV-2, encara és molt desconegut pels investigadors, amaga moltes coses. Fixeu-vos amb aquest titular que han llegit recentment, les seqüeles del coronavirus, alguns pacients patiran malalties com l'Alzheimer. Ho diu, com veus, la investigadora Sonia Villapol, que és coordinadora d'un equip internacional de neurocientífics que analitza els efectes del coronavirus en el centre mèdic de Houston, a Texas, en els Estats Units. La saludam. Senyora Villapol, bienvenida. Bueno, las personas que han padecido coronavirus están expuestas a estas secuelas. ¿Qué tiene de particular este virus que puede afectar órganos tan distintos como puede ser el cerebro o también el intestino? Eso es, no es habitual. Sí, bona tarda o bona nit. Me puedes hablar en català, que entiendo perfectamente. Ah, perfecte. Si se en la UAB, en l'Autònoma de Barcelona. Perfecte. Perfecte. Pues sí, este virus ataca principalmente los receptores, se une a los receptores ACE2. Entonces, estos receptores tienen la desgracia o la particularidad de estar en la mayoría de los órganos, están en los riñones, en el corazón, en células musculares, en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, allá donde haya estos receptores, el virus tiene una capacidad de anclarse y de producir este tipo de efectos y daños. Incluso también a pacientes asintomáticos, no importa haber estat malalt, pot ser un asintomàtic també pot patir aquestes conseqüències, aquestes seqüeles. Sí, en cuanto a los asintomáticos, naturalmente no hay tantos estudios como las personas que fueron hospitalizadas, pero sí que se ha visto en personas que no, aparentemente no tienen síntomas respiratorios ni fiebre, que tenían daños en los pulmones. Y sobre todo también aquí en Estados Unidos se están haciendo unos estudios, por ejemplo, en los atletas, porque tienen chequeos y controles continuamente, ¿no? Cuando, antes de empezar a jugar en la nueva temporada, y se encontró que algunos de ellos, chicos o chicas jóvenes, sanos, atletas, pues tenían daños en el corazón. Después de haber sufrido el COVID sin un tipo de síntomas previos. Entonces fue un poco de alarma para tener cuidado y analizar todo tipo de personas, ¿no? No solo los que padecieron la enfermedad con síntomas hospitalizados, pero también la gente que la sufrió y no sufrió ningún tipo de síntomas. Hemos leído que también has dicho, que el virus puede entrar como dins una especie de montaña rusa. Seria un poc el que ha passat. Molts pensaven que havien vençut en el virus, ara tornem a anar per amunt. Quan anem per avall, recomanes no lanzar las campanas al vuelo, como se dice en castellano, no bajar la guardia. Sí, indudablemente el peligro de este virus es la transmisión, una transmisión que está un poco descontrolada porque no conocemos también muy bien las vías y qué es estos eventos super propagadores de la enfermedad. Como bien, ahora mismo acabáis de comentar estupendamente esta descripción del aula, el tema de los aerosoles, la transmisión por el aire es un factor importante, aunque no el único, obviamente, y hay que barajar todo y después del efecto que puede tener los sintomáticos en los no sintomáticos, pues indudablemente hay que evitar a todo riesgo infectarse no es la solución, no es solución ni para una inmunidad colectiva ni para ningún otro tipo, no hay que evitar los contagios. Sonia, tornem a les teves investigacions. Què té a veure amb totes les seqüeles la flora intestinal, la microbiota? És cert que pot haver-hi una connexió entre els intestins i seqüeles neurològiques? Com pot ser això, dos òrgans tan diferents? Sí, no sé si saben, pero sí, en los intestinos tenemos lo que se llama, popularmente se llama el segundo cerebro, pero no está muy descabellada la idea, ¿no? El dicho popular. Realmente tenemos neuronas en los intestinos, 500 millones de neuronas, y esto hace una conexión con el nervio vago y a través del sistema circulatorio y otros mecanismos que conecta con el cerebro. Se produce un montón de neuropéptidos y de señales en los intestinos a través de esta flora intestinal, de estas bacterias, que controlan el sistema inmune. Y el sistema inmune sabemos que en la COVID es fundamental, ¿no? Cuantos más regulado tengamos el sistema inmune, más protegidos podremos estar en relación, si nos infectamos, en relación a la severidad del daño.
Eso es un punto. Otro punto importante son los sistemas de conexión del cerebro y el intestino a través de las hormonas que regulan la ansiedad, la depresión y todos estos mecanismos que están muy, muy estudiados. En mi laboratorio en particular llevamos años estudiando la conexión del cerebro y el intestino a través de las bacterias en el intestino. Y en cuanto a esta enfermedad, ahora más que nunca hay que comer bien, tener un sistema inmune reforzado, una flora bacteriana sana y potente y para protegernos de una posible infección en el caso o simplemente otro tipo de infecciones. Es importante controlar la alimentación y la calidad de vida que podemos tener en relación en respuesta a la COVID. Sonia, i què vol dir quan diu vostè que hi ha un símptoma per cada fase? Que cada etapa de desinfecció té un símptoma diferent? Por ejemplo, en los enfermos de COVID, una de las primeras sospechas que nos llevó a hacer estos estudios fue los problemas gastrointestinales, diarrea, vómitos, incluso anorexia en algunas personas, o sea, negaban de comer, no les entraba nada. Entonces, el problema de esto causa una disfunción intestinal que significa que se altera la flora intestinal y cambian las bacterias. Y esto tiene consecuencias a nivel del sistema inmune. Estamos menos protegidos frente a infecciones. Por lo tanto, esta era una fase muy inicial que ocurre incluso antes de tener fiebre o incluso antes de tener problemas respiratorios. Es como la alerta y al principio no se estaban mirando estos síntomas, pero es muy importante tenerlos en cuenta. Si hay una posibilidad de revertir esta sintomatología inicialmente antes de aparecer otros síntomas más graves respiratorios, pues podríamos aliviar los síntomas posteriores, ¿no? Y que el transcurso de la enfermedad sería con síntomas leves y no severos. També hem llegit que vostè ha dit que no és la primera vegada que una malaltia viral fa que hi hagi problemes de malalties neurodegeneratives, que la persa mielina, que és una cosa que embolica les neurones, és a dir, ja ha passat amb altres virus, no és la primera vegada que un virus genera conseqüències neurodegeneratives? Sí, desde luego, se ha visto incluso en los otros coronavirus, en el SARS o el MERS, se ha visto en el virus de la gripe y es algo conocido, ¿no? Sabemos que al haber un sistema inflamatorio, el sistema inmune si está alterado, si hay inflamación, se produce inflamación en el cerebro. La inflamación en el cerebro daña las neuronas, daña la mielina. En particular con la COVID se han publicado casos clínicos de personas que tenían defectos de la capa de mielina en el cerebro, incluso en la cuerda espinal. Entonces, hay evidencias con esta enfermedad y obviamente es muy temprano. Hay como algunos casos de Parkinson precoz, algunos casos de demencia, de lo que se llama la niebla neuronal, pérdida de memoria transitoria, que afortunadamente la mayoría de estos síntomas van a ser transitorios, pero no está descartado que en parte de la población sean secuelas más a largo plazo, ¿no? Falta temps encara per investigar. Sí. Sí, no, comentaba, por ejemplo, hay una evidencia bastante obvia, no sé si saben estos datos, pero la gente que está que tiene la vacuna de la gripe está protegida frente a enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el Alzheimer tiene como un 11% o un 15% de menos riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas que no vacunada. Entonces, es otra evidencia, incluso es otra cosa que se puede plantear. La vacuna de la COVID no solo nos va a proteger de la COVID en la enfermedad, sino como otras enfermedades relacionadas, incluso enfermedades neurodegenerativas. Cada dia aprenem coses noves. Sonia Villapol, de Houston, Texas, moltíssimes gràcies. Estarem en contacte perquè segurament no serà la darrera vegada que parlem. Gràcies, senyora Villapol. Moltes gràcies a vos. Mireu, ara posem el focus